Gracias al productor Omar Suárez. Y vámonos con otros temas que sin duda también ha dado muchísimo de qué hablar, y es todo lo que sucede con Ángel Aguilar y Cristian Nodal, y que estuvieron también de vacaciones. Ay, festejando, sí. Después de su luna de miel, Cristian Nodal cumple con una presentación y después se van a festejar el cumpleaños del señor Pepe Aguilar, que incluso, fíjate, raro, pero estuvo compartiendo a través de las redes sociales muchísimas imágenes, estuvo compartiendo esos momentos tan íntimos como lo es el festejo de su cumpleaños. Y digo raro porque la verdad es que el señor Pepe Aguilar es como muy cuidadoso, muy prudente, muy hermético, muy cuidadoso de su vida privada, y ahora sí estuvo compartiendo en muchísimas imágenes. Precisamente veíamos a Cristian Nodal y Ángela, pues que le están pasando muy bien, muy a gusto. Eso pasa, fíjate, pues cuando te acabas de casar, estás muy enamorada, todo es miel sobre hojuelas, así como es. Un paseo en Disneylandia, ya después vienen las verdaderas pruebas del matrimonio, pero ellos están pues muy contentos. Yo me pregunto, ¿en qué momento va a ir a ver a su hija Cristian Nodal? ¿O se acordará que tiene una hija? No sé. Pero le está pasando muy nada bien. Nada más, lo único que, acuérdate que todavía la semana pasada se hablaba de que tenía algunos problemas con Cazú, porque creo que le estaba dando muy poco de pensión, que a final de cuentas pero eran ya se había arreglado 130 eso. Y tantos mil pesos al mes, o sea, es una buena cantidad. Uf. Pero que querían, creo que 1,000,000 o algo así al mes. Pero bueno, Pepe Aguilar, en este caso estamos viendo las imágenes, así como no voy a poder, si yo estuviera ahí, por supuesto que estaría haciendo en vivos a cada rato. Mira qué lugar tan paradisíaco, tan hermoso. Sí, la verdad es que se ve que la pasaron bien, pero aparte de esta fiesta que estuvieron compartiendo y que estaban muy contentos, lo que llamó la atención fue que Ángela compartió un videito donde se ve, ya sabes que la gente está, pero y todos estamos como súper concentrados en qué va a suceder y si es verdad que está embarazada, qué está pasando entre ellos, y compartió unas imágenes, Ángela, precisamente donde está con un vestido muy lindo, se ve guapísima, pero lo que llamó la atención fue que trae una medallita. Ah, ¿sí? Y la medallita es de la Virgen de la Dulce Espera. Ay, ¿cuál que es la que usan las embarazadas cuando una está embarazada? Les regalan, dicen que de preferencia regalada, te regalan esta virgencita que se llama la Dulce Espera, es la virgencita de la Dulce Espera, y que es la que trae precisamente Ángela Aguilar, y que esto obviamente pues viene a avivar todos los rumores de que posiblemente sí esté embarazada, aunque pues yo lo dudaba porque en un video donde está en el concierto con Cristian Nodal y está fumando. Ajá. ¿No? Entonces, sí se alcanzaba, no le alcancé a ver muy bien si estaba fumando, pero fíjate, esta imagen, qué bueno que lo comentas. Yo no sabía que esta medallita era de esta Virgen de la Dulce Espera, no la conocía yo, pero pues a final de cuentas ahí como que está dando a lo mejor un mensaje subliminal, ¿no? ¿Yes? Puede ser, ¿no? Sí. Ahora, recordemos que la familia Aguilar son muy tradicionalistas. Porque en cuanto a ese tipo de cosas, por ejemplo, las medallitas, todo ese tipo de situaciones, por doña Flor Silvestre, por don Antonio Aguilar, que tenían esas costumbres. Es más, un día estaba escuchando que hasta creo que doña Flor era de las que creo que pasaban como un péndulo, ¿no? Para ver si alguien estaba embarazado o algo así. Uh-huh. Entonces yo creo que tienen esas tradiciones Ángela Aguilar, y por eso es que también trae ese dije o esa medalla de la Dulce Espera. ¿No? Ok, pero entonces obviamente estarás de acuerdo conmigo que eso hace que los rumores de un embarazo, claro, pues otra vez vuelvan a surgir. Y te lo digo porque una jovencita actual pues no trae una medallita de la Dulce Espera, solamente que tu familia tenga esa tradición y a lo mejor te dé ese obsequio. Más bien que sean muy católicos, con mucha fe, exactamente, ¿no? Más bien. Uh-huh. Sí, también, y mira, entonces ya viene ahora tú me estabas recordando que Alejandro Fernández, sí, dijo, ¿verdad? Y no me acordaba, fíjate, pero sí es cierto, dijo que a mediados de agosto, dijo que por ahí del 15, algo así, un poquito más adelante, pero que en agosto van a confirmar realmente ya el embarazo de Ángela Aguilar. Sí, va a ser una bomba cuando suceda esto, la pues verdad, sí. ¿No? Que es lo que todos estamos esperando, si es verdad que está embarazada usted.